Sí, tú sabes, al final, ante todo un saludo a toda la afición, a todos los que nos ven. Decirte que, bueno, muy contento con el trabajo en el equipo general, que es lo fundamental. Hemos confirmado un buen teamwork. En lo personal, ejemplo, bastante bien. Quisiera estar un poquito mejor, pero bueno, ahí vamos. Todo es, digo que es de resistencia, no de velocidad, y lo importante es que el equipo está en primer lugar. Estamos disfrutando el béisbol, si no es uno, es otro. Que sale más destacado en cada juego, en cada victoria que tenemos, y eso es muy importante para un equipo pensar en grande. Roel, ¿cuál es la clave de mantenerse ese gran nivel competitivo como es tu persona? El invierno, que es tan desgastante, vienes también del clásico mundial, estás rindiendo muy bien con Olmecas. ¿Cuál es esa clave de Roel Santos? ¿En qué trabaja Roel? No, primero mucha disciplina, tú sabes, ante todo, para mantener el físico saludable, trabajar fuerte todos los días, tratar de mantenerse saludable y nada, y ponerle un poquito de amor al juego, que es un otro aspecto fundamental para tener siempre unas buenas temporadas en cada evento que uno va. Oye, ¿el equipo se ve muy bien a superar lo que ocurrió el año pasado? Sí, bastante más sólido realmente la base. Mantenemos una base ya de hace unos 4 años y realmente al integrarse otros jugadores que también han pasado por aquí por la organización y conocen el club, es un aspecto favorable para lo que está pasando ahorita con el equipo. Y bueno, tú ves la armonía, cómo está funcionando todo, y realmente hay una creencia también de que podemos dar una buena tener una buena temporada y buscar un campeonato.